Pero ¿cómo les va, mis queridos amigos? ¿Cómo les va, mis queridas amigas? Seguimos acá con los pingüinos. Vamos a hacer lo siguiente, Si no podemos, si no tenemos que disturbar a este muchacho, y dije disturbar, no masturbar, Si no tenemos que molestar a ese señor que está ahí encima del agua, sin molestar a nadie, ¿viste? Ahí se empezó a mover el puto y... O sea, está encima del agua y a mí eso me está provocando una seria molestia. Me parece que lo vamos a tener que matar por la gloria de Satanás. Pero bueno, hay 12 pingüinos azules, todo lo que tengo. No sé si lo vamos a matar, pero bueno. Y uno amarillo, por lo visto, y varios amarillos. Mirá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a romper eso primero, rompan eso. Rompan eso, así tenemos más espacio. Háganme el farol. Ahí está, bien. Sí. Este se va y este se va. Perdón que me quedé callado, gente. Estaba apreciando la belleza iconoclástica del hecho de que ahí hay dos tesoros y yo no tengo forma de llegar. Ahí, rompan eso, rompan eso. Si rompen eso, entonces ya es eso. Bien, 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 bien. Bien, ya estamos un paso más adelante. Bien. Lo que también podría haber hecho es dejar que ese boludo agarrara y tirara una bomba al lado del veneno. No se me ocurrió, pero bueno. Pero lo podemos hacer con el otro, ¿o no? Vení, vení, boludo, tirá. A menos que me agarre el capitán y yo no me acuerdo qué tenía que hacer para que este boludo me suelte. Está, bueno, tirá ahí, acá la bomba, acá, papi. Acá tira la bomba, vení. Acá tira la bomba. No venga que acá la ver. Ahí está, bien, ¿ve? Ahí está. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Agarramos los Rolandos. Vení, vení. Para este lado tírate. Tírate para este lado, boludo. Dale. Bueno. Está concentrado en hacerme cagar la verga este puto, ¿no? ¡No me lo agarres! Bien. ¡No, no, 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 muchacho! ¡No, muchacho, muchacho, muchacho! ¡No! Vení, toma. ¡Comelo, comelo! Comela, no se lleven el tesoro todavía. No se lleven el tesoro todavía porque los van a hacer volar hasta la próxima dimensión. Ok, what the fuck. Está bueno. Ahora, señor bombero. Señor bombero, le digo yo porque es un tipo que tira bombas. Está. Señor bombero. Si usted podría hacerme el favor. Evidentemente algún bicho murió acá porque tengo 79. Antes yo tenía 80, me parece. No sé cómo murió, pero... Bueno, no sé cuándo murió tampoco, pero... evidentemente alguien murió. Vamos a ver si a ese señor... Mira, ese señor agarra, tira su bombita en el agua. No molesta a nadie. No está rompiendo los huevos a nadie. O sea, nosotros vamos a agarrar y nos vamos a poner acá. Cosa de que el bicho esté entretenido, ¿no? Y para que no nos caiga la verga a los pingüinos que están llevando las cosas. Pero mira, no jode a nadie. Está ahí... Está ahí vomitando las bombas, está siendo un cara de poronga en general, ¿no? No un cara de una cara de poronga especial. Cara de poronga en general. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Le vamos a perdonar la vida. No es que yo no lo quiera matar, está bien. Lo quiero agarrar. Quisiera agarrar un rayo láser y partirle el ojete. Te voy a ser sincero. Pero bueno, mientras no le rompa el huevo a los pingüinos, creo que vamos a estar bien. Y si los pingüinos lograran llevar el... Ahí está, gracias. Ahí llevaron el tesorete. Entonces el tesorete es un gatín. Cabecita loca. La cabecita loca. Mirá qué loca que está la cabecita. ¿Y nos quedamos sin tesoro? Sí. Listo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y vamos hasta el siguiente de piso. Un pequeño bostezo ahí, lo traté de disfrazar, pero me parece que no me salió muy bien. El nivel 10 de la caverna del caos, mierda que es largo esto. Y es el último nivel. ¿Qué hay acá? Boludo, ¿qué hay acá? ¿Qué mierda hay acá? Porque yo, si salto acá, después no puedo volver a subir. Yo estoy loco.
Ok, era esto. Ok. ¿Qué era lo que hacía este bicho? Esto. Y ahí caían las piedras y yo le tenía que tirar en la pancita. Ok, bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahí vamos a bajar con los pingüinos. Pero el tema es que no tendríamos que bajar con todos los pingüinos. Vamos a bajar con los rojos y con los Rolando nomás. Porque este es un jefe muy hincha pelota. Vamos a llevar este, pero la hoja vamos a llevar. Ahí está. Vení, pa, a ver qué hace. Ahí está, ve, es como uno de los misiles guiados que tiraba el... ¡Ay, cómo me hizo mierda! ¡Boludo, cómo me hizo mierda! Ahí está, pará, tirale con esto, tomá. Y ahora ya, urgente, le tenemos que tirar una poción roja a los pingüinos, porque... ¿Le podemos tirar con otro? Sí, tomá, le tiramos con otro, ya fue. Ahí está. Está, ¡pégale, mierda, pégale! Porque se tienen que mover más rápido estos pingüinos. Sobre todo si me lo desflora todo. Bueno, ahí, pedo. Y ahora se mueven más rápido. Ergo, vamos a rajar de las piedras. Y le vamos a tirar todo en la puta panza. ¡Ay, todo! ¡Tíralo todo! ¡Dale! ¡Ay, no! ¡Que no se dé vuelta la puta madre! Ok, bien, ok. Dale. A ver, ahí. Está, vamos a rajar de las piedras. Rajamos de las piedras. No te quedes a tomarte el néctar, pelotudo. Bien, ok, murió. Ok, tranquilidad ante todo. Esos pingüinos me quedaron clavados allá. Mira, yo que decía que no podía volver a subir. Soy más boludo. Bueno, y acá está el peor tesoro en la historia de los pingüinos. No sé qué carajo estaban pensando los diseñadores cuando hicieron esto, pero mirá lo que es esto. Te mira y pestañea. Boludo. ¿Qué carajo? What the fuck, ¿eh? Tratá de sacar eso de tus pesadillas ahora, si te animás. Mirá lo que es eso. Qué asco. Bueno, yo no voy a dormir por una semanita, ¿eh? Ustedes se los recomiendo mucho que si pueden dormir, y duerman por mí, porque yo después de ver esta asquerosidad... ¡Nombre, silenciador! ¡Silenciador! Vamos a traer el cursor a la pantalla porque ustedes saben que yo no hago eso lo suficiente. El silenciador cuesta 670 pocos o monedas o lo que más poronga les guste. Bueno, en la versión japonesa, la primera versión que salió, costaba 666. No sé si se nota. O valía, no costaba. Valía 666. O sea, 666. ¡Uy, el número de Satán, boludo! ¡Qué loco que son! ¡Qué loco que son! Bueno, y si ustedes se preguntan, ¿y qué mejora nos dio eso? Absolutamente nada. Cueva finalizada y nada más que eso. Una cueva al pedo. Una cueva de mierda. La cantidad de pingüino que perdí. Pero bueno, gente. Creo que este fue un capítulo corto. Pero aún así, me importa tres carajos. Ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que agarrar, poner me gusta. Tienen que agarrar, poner un comentario. Tienen que compartir, por favor. No se olviden de suscribirse. Que yo me pongo contento cuando veo un nuevo suscriptor y digo, ¡ay, qué loco! Y después por ahí, no sé, les pongo tu nombre a un Pokémon o alguna pelotude de esa. No sé, yo los hago participar a los suscriptores, aunque no quieran. Así que bueno, gente, todo eso y lo más importante, por favor, no se olviden de tirarse un pedo. ¡Hasta luego, gente!